un momento con... Llega con nosotros nuestro invitado, politólogo, estuvo como diputado en la Asamblea Nacional, estuvo al frente de la SUNDE, hoy en día es constituyente, analista político y económico, nos acompaña el día de hoy Andrés Eloy Méndez, bienvenido. Hola, hola, Venezuela. Dair. Con las pilas puestas. Pedro. Viene reconvertido, compatriota. Ya. Sí. Estamos recargados y reconvertidos. Dios mío. El nuevo comienzo. Sí, con 3 ceros menos y mira cómo habla. Sí, señor. Fuerte. Y sí, soberano. Y soberano. Qué bueno que nos acompañe este día, Andrés Eloy Méndez, porque, bueno, ya se han tomado las acciones, ya en ejecución. El día de ayer, además, fue un día como de adaptación, de entender un poco, de esperar anuncios, porque, bueno, progresivamente ha estado el Ejecutivo Nacional dando anuncios para, bueno, progresivamente ir incorporando, pues, nuevos mecanismos al tema de la reconversión monetaria. ¿Cuál es su primera lectura hoy, luego de ya en ejecución, este nuevo cono monetario y nuevas medidas económicas? Bueno, primero que todo, un gran saludo a toda Venezuela que nos escucha, nos ve y analiza, reflexiona sobre los temas, ¿no? Yo el primer comentario que tengo que hacer, y esto lo hago como político, politólogo en ejercicio, ¿no? Permanente en la calle. Primera vez, creo yo, que una oposición política en Venezuela, no tengo registros anteriores, se quita la careta de manera tal que convoca a un paro por un aumento salarial. Para hoy está un sector de la oposición, por supuesto, muy devaluado, ese sí no tiene reconversión, convocando un paro porque se está apreciando el salario de los trabajadores. Y donde el Ejecutivo va a asumir por 90 días el diferencial de sueldo en ese ajuste salarial. Claro, y eso le molesta más porque no hay excusa para la espiral inflacionario. Entonces, yo quería primero hacer un llamado para que veamos un poco por dónde andan las cosas y quién es quién. Pero hoy yo quiero hacer un comentario inicial para colocar esta información. Hasta el día de ayer, domingo, antes de la reconversión, un kilo de carne valía 10 mil bolívares en promedio. Es decir, que con tu salario tú comprabas medio kilo de carne. Esa es la verdad. Medio kilo de carne. Un misil contra el salario del pueblo. Chávez dejó el salario en $300 mensuales y lo pusieron en un dólar. ¿Dónde están los otros 299? Bueno, se los han venido robando, conculcándole el salario al trabajador. ¿Quién? Bueno, la burguesía, la que hoy quiere salir a manifestar porque se le aumentó el salario a los trabajadores. Fíjate tú. Ahora bien, a partir de hoy, o sea, domingo, lunes, a partir de hoy martes, con tu salario, que es medio petro, y la otra mitad fluctuante, lo que dicen en mi pueblo, la otra mitad para ir y venir, medio petro y con la otra fluctuamos. Con $30, tú quieras o no, vas a comprar 15 kilos de carne. Y tú me dices, bueno, y si lo suben, y si disparan el dólar, sube el salario. Porque el salario es medio petro, son $30. Hoy está un implícito del dólar, para que lo hablemos claro, en 60 bolívares soberanos. 6 mil bolívares, lo que cerró el viernes anterior. ¿Para qué? Para empezar a fluctuar. Entonces vienen los tipos y le meten miedo a los muchachos aquí y le dicen, le vamos a subir el dólar a 20 mil. Porque está en 6 mil o en 60 bolívares soberanos. Se lo vamos a subir a 20 millones el dólar. Tú dices, bueno, está bien, el salario van a ser ahora 600 millones. Porque son $30, hermano. ¿Cómo se llama eso? Eso tiene un nombre en economía aquí en China y lo empieza a reconocer Luis Vicente León. Tiene un nombre que se llama apreciación del valor del trabajo. ¿Qué es lo que se apreció de ayer para hoy? El valor del trabajo. Aquí se había apreciado el valor del capital y de los inventarios y de los productos. ¿Y el trabajo para cuándo? Porque resulta que el pueblo, el único capital que posee es su trabajo, son sus manos, son sus prestaciones. Y ese fue el que se devaluó con la derecha. Entonces, como lo apreciamos, la derecha va a salir a manifestar porque está brava. Porque ahora los trabajadores van a ganar como mínimo, $30, pongan en lo que pongan el dólar. Entonces me dirás, bueno, ellos quisieran poner el kilo de carne para poner a la gente otra vez, como la tenían hasta la semana pasada, ponerlo en $60, para que la gente pueda comprar otra vez medio kilo de carne. Si volver a atacar el salario. Si hacen eso, permítame decirle, voy a dar un consejo de gratis, pues, a los señores jefes de Cámara y a la oposición, un consejo aquí de corazón. Si hacen eso y pretenden llevar
otra vez a medio kilo el salario, medio kilo de carne, sin ponerlo en $60, recuérdese que los productos tienen precios internacionales. La carne cuesta $2 en el mercado internacional. No aquí, en el mercado internacional cuesta $2. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Y lo propongo ya aquí de una vez, porque esto es en caliente. Saliendo el payaso, soltando la carcajada. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Suben, se pasan de 3, de $4 la carne. Y quieren especular brutalmente. Bueno, están los controles, pero además está el control de la fuerza del mercado internacional, que es brutal. Abre la importación. Y ponemos la carne aquí en $2.2. ¿Y qué van a hacer con el ganado? Fedenaga. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se entrampan ellos? Porque se pasaron de maraca. Le dieron muy duro al dólar, le dieron muy duro a la especulación. Y entonces ahora el presidente petrolizó el salario. Porque no es lo que tienen un freno. Sube el dólar, sube el salario. Se depravan con los precios, importen y se les abolla la comida. Ojo, estoy diciendo de corazón. Ahora, el mensaje para los empresarios que me están viendo hoy. Aquí de buena fe. Está bueno el café, ¿verdad? Y con buen café. Les digo lo siguiente. Ustedes pueden dudar que Maduro les va a pagar el salario. El hermano presidente Maduro. Vamos pues, que por ahí van las cosas. Ya estuve hablando con varios cámaras empresariales. Por cierto, saludo a la Asociación de Comerciantes de Mauroa, que ayer hablamos hasta tarde en la noche. Dabajuro, unos de Maracaibo, etc. Por aquí hablamos, como nos gusta a nosotros, pues, hablando claro. Por acá y el medio. Así somos nosotros, claro. Nos gusta hablar claro. Nosotros no hablamos muy bonito, pero hablamos claro. Ustedes podrán pensar que Maduro no les va a pagar el salario y decir, no, yo voy a aumentar el costo del salario ahora, porque antes era el 2% o el 3% del costo, de todo el costo, lo que costaba el talento humano, la gente era el 3%, era nada. Ahora puede pasar a ser el 10 o el 12 o el 15, ponte, es poco todavía. Claro. Ahora bien, si Maduro no lo asumiera, bueno, calculen ese costo y lo tienen ahí para el último, pues. Si Maduro el último no lo paga, ustedes se lo incorporan a sus productos. Pero si Maduro lo paga, que yo estoy convencido que lo va a pagar, porque Maduro tiene una particularidad, que lo que dice lo hace. ¿Qué le sugiero yo? No lo vayan a aumentar. No lo vayan a aumentar, porque es claro que la factura del día viernes, más el 30%, más los gastos operativos, es el costo de sus productos, señores. Entonces vino otro comerciante y me hizo otra pregunta, sana, yo sé que lo hacen desde la Venezuela afirmativa, pues positiva, hay muchos comerciantes sanos abajo, pasa que la cúpula, carajo, andan como que en otra cosa, no vamos a hablar hoy de eso. Y bueno, me decían, ajá, y si el dólar fluctúa mucho, y bueno, se suben los salarios, lo primero que va a pasar es que se suben los salarios. Claro. Y me dice, bueno, y lógicamente al dólar tener un nuevo marcador, que ahora además se va a publicar, como ya publicamos que eran 6,000. Claro. Y a partir de mañana pasado empiezan a abrir 300 casas de cambio, puertos, aeropuertos, terminales, centros comerciales, y a la compa que vende la chicha. Bueno, entonces usted cambia allí sus bolívares por dólar y ahí va a salir permanentemente la fijación del precio. Claro. Y usted un marcador real. Un marcador real. Entonces, ¿qué es lo que le sugiero yo? Tranquilícense, bájenle dos. Moringa de moda. Moringa, porque entonces la carne estaba en 10,000. Y entonces hubo gente, Dair, Pedro, pueblo venezolano que lo sabe, que marcaron entre sábado y domingo. Y chicos vendieron un kilo de carne en 60,000. Puede ser. Pero ¿y qué manera amarrar el burro es esa, pues? ¿Dónde cabe ese precio, por Dios? ¿Ah? En ningún lado. Y eso por colocar ese de ejemplo, pero así como eso, hubo cualquier cantidad de rubro. Por ahí el compadre aquí, el pequeño de los camarógrafos. José Luis. Ajá, también me decía que un panadero por allá por su casa. Yo llamo a esa gente, ey, tranquilo, tranquilo, que nadie se atrase, pero tampoco se adelante. Ahora, hoy se va a presentar, de hecho anoche hablaba el presidente de la República, los 25 rubros, esta claro. Primera etapa se van a anunciar estos 25 rubros, esto seguramente viene acompañado de algunas medidas, pero usted estuvo también al frente de la SUNDE. ¿Qué tipo de medidas se pueden asumir para garantizar que no ocurra lo que venía ocurriendo con el tema de los precios hace escasos días? Lo primero, como te comentaba, tiene que ver con que todo lo que aumente el dólar va a aumentar el salario. Eso lo va a calmar. Esto lo va a calmar. Y segundo, que si se pasan del precio que están en los marcadores internacionales, el arroz, bueno, vamos a abrir la importación. Hay que hacerlo de inmediato. Porque la primera función de un gobierno es atender a su pueblo. Así. Y si lo que quieren producir aquí, quieren producir carne a $50, entonces nosotros tenemos que importarla a $2, a $3, que es lo que cuesta, no cuesta más que eso. Así de sencillo. Ah, ahora bien.
ahora más tardecita van a salir 25 precios. Yo dije, antes que, mientras no se anuncie el valor cambiario, o sea, lo que vale el bolívar soberano, ya sabemos que vale, en el caso del dólar, 60. Y así con todas las divisas. Hasta que eso no se anunciara oficialmente, ninguna contabilidad era posible conciliarla para poder auditar precios. Porque mientras el bolívar no tuviera precio estable, claro, nada tenía precio. Ahora que ya tiene un precio estable oficial y publicado por el Banco Central de Venezuela, usted lo asienta en su contabilidad. Lo compró en dólares, también lo puede asentar. Ya la ley de ilícitos cambiarios no existe. Entonces, no se engañe ni quiere engañar a nadie. Asiéntalo ya en su contabilidad y le da hasta el 30%. No se puede más. Pero resulta que hay algunos artículos que son protegidos. Que no. El 30% es hasta el 30%. Hay artículos que son protegidos, que se conversó con los industriales, se conversó con todos, y en función al valor del bolívar y a los salarios y la nueva realidad, se iba al nuevo sistema de precios, que lo máximo es el 30%, pero hay productos que tú no tienes que dejarlo flotar al 30%, sino que tú le fijas un margen que es el 15% o es el 12%. ¿Por qué? Porque son alimentos y medicina. Y además, dentro de la nueva estructura de impuestos, siguen totalmente sin impuestos los alimentos y la medicina. La nueva propuesta de impuestos que la vamos a hablar más tarde. Al respecto, yo diría, vamos a ver los 25 precios. Sacarlos antes era imposible. Lo conversamos varias veces y yo me atreví a decirlo, incluso en la Asamblea Constituyente, públicamente. Hasta que el bolívar no tenga un precio estable, nada va a tener precio. No, no hablemos de precio de 50, ni siquiera de 1. No es conveniente. Ah, ahora sí. Y ahora desciframos mejor al presidente Maduro en su estrategia. Sale todo este esquema y ahora, hoy mismo, salen los primeros 25 precios. Fluctúa el dólar, que es lo que le preocupa al comerciante y lo está utilizando como excusa para no abrir. Hermano, fluctúa el dólar, se publica libremente. Sáquese ya el dólar MUT de la mente. El dólar Ramos Ayú, el dólar Julio Borges, sáquese ese de la mente. Ahora vamos a un solo tipo de dólar flotante, que se va a marcar entre la oferta y la demanda entre privados. Ahí no participa el Estado. Como proveedor no. Porque el problema es que el único rol del Estado era ser proveedor de dólares. Ahora los proveedores son los privados. El Estado lo que hace es ver el origen, el uso y el destino. El proceso. Claro, y yo lo voy a reafirmar aquí y lo voy a decir como lo dijimos en la Asamblea Nacional y fue unánimemente. Respaldamos, apoyamos y vigilaremos, y así quedará por ahí en la Constitución algo de eso, de que más nunca se le entreguen dólares del pueblo, del petróleo, de nuestras reservas internacionales a la burguesía nacional especuladora importadora. Ni un dólar más. Eso lo vamos a estar vigilando. Ah, entonces dice gente, ah, pero ya salió Simón Serpa, me dijeron algunos constituyentes y otros, claro, parte del debate. Ya salió Simón Serpa diciendo que va un DICOM, claro, el DICOM es una subasta entre privados, por favor. Tampoco nos pisemos los cordones. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo que se va a utilizar en esas casas de cambio? O sea, quizás explicándolo a través de un ejemplo. Rapidito, usted va con sus bolívares y dice, bueno, yo quiero tanto. Y los oferentes, en este caso, usted es el demandante del dólar. Y el oferente es el que tiene la cantidad de dólares que debe cambiar para el uso en su economía, para el tamaño de sus importaciones, para pagar sus impuestos o sencillamente porque tiene que pagar su nómina. El tamaño de la oferta. Y usted va y al final del día, Como en toda subasta, queda un precio establecido y al otro día se distribuye los bolívares al señor que lo necesitaba y vendió dólares y los dólares al señor que lo necesitaba y pagó bolívares, punto, en las casas de cambio. Y cada vez eso va a ganar más confianza y va a ganar mecanismos cada vez más fluidos hasta que lleguemos al cambio habitual que siempre tuvimos cuando no estaba en plena vigencia el control, en este caso, el régimen de asignación de divisas. Ahora, constituyente, queda una duda allí acerca del DICOM que van a manejar los privados. Uh-huh. Eso nos lo va a explicar después del corte, porque vamos a un corte. Sí, 7:38 con nosotros hoy, Andrés Eloy Méndez, constituyente. ¿Tiene alguna pregunta, sugerencia, inquietud, quiere participar en este programa? Lo hace como a través de nuestras redes, arroba BTV Canal 8, arroba al aire BTV, arroba Pedro J. Yajura y arroba Raldair. Además de las redes sociales, puede enviar su SMS al 0426-516-8826, mensajes que no tienen costos adicionales. Mira para acá, señor Vladimir, no te cobramos esto, ni mucho menos esto, tampoco esto. Así que envía tu mensaje de texto, por favor. Nuestro invitado anuncia el tema que viene a continuación, es este que está acá. Si se lo sabe, lo canta. Tenemos de intérprete a Vicente García, tema Ayúdame Inspiración. Imagínate, y tú llegó inspirado nuestro invitado hoy. Sí, señor. Sí, ya venimos. Ideas que proponen.
Concepto fresco. Actitud diferente. Esto está al aire con Dair Ral y Pedro Yafur. Amigos, de vuelta con ustedes. Continuamos nosotros acá con el constituyente Andrés Eloy Méndez, además presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente. Dice, no me invitaron, yo vine solo. Fuimos al lobby y lo encontramos. Dijimos, pase por acá, constituyente, venga, vamos a hablar de economía. Vamos a dar una vueltita por ahí por Chacao, porque mis amigos de Chacao, mis Chacao todavía me quieren. Sí. Por ahí por Chacao a dar una vuelta, ya estaba viendo que la gente estaba saliendo a la calle, movimiento, bueno, etcétera. Y me conseguía de ir en la esquina. Bueno, sí. Que, y de ahí me dijo, al aire, vale. Gente, un momentico, no importa que no esté invitado, te damos cafecito, te recibimos bien. Pedro dejó una pregunta al aire. Sí, es con relación al DICOM, a este DICOM que ahora papá gobierno no va a estar presente, pero sí van a estar los particulares. Claro. Explícanos eso para que el Puerto Meda no vea aparecer ahí. Bueno, esté representado por su gremio. Así es. ¿Qué sucede? Que tú hoy quieres obtener una divisa, dólares, euros, fundamentalmente dólares. Uh-huh. ¿Y a dónde ocurres? ¿A dónde vas? Bueno, a los cambistas, a lo que famoso ahorita mercado negro, que ya no es negro porque no hay ilícito cambiar. Claro. Y bueno, y pide, y entonces te dice un día 5, al otro día te dice 7, al otro día te dice 8, ¿y quién lo marca? X, no sé. Y además, todo el riesgo que incurre ir a un mercado ilegal, ese riesgo incrementa el valor del intercambio, porque son primas de riesgo. Hay una escasez, hay agentes en la sombra, bancos prestándose de agentes cambiarios, etcétera, ¿no? Bueno, hoy, ¿qué va a pasar? A partir de estas medidas, en los próximos días. Bueno, tú vas a la casa de cambio, como lo explicábamos hace rato. Vas como persona natural, vas como persona jurídica, el origen de tus fondos, el destino, y procedes a la compra. Ves el valor que se transa el día y se hace el cambio de tu divisa. La obtienes, bueno, porque necesitas comprar algo en dólares. Igual lo puedes asentar en tu contabilidad. Dólares a tanto, según el Banco Central de Venezuela. ¿Listo? Sin afectar. Listo, eso sí. El dólar está en, y lo, hay que repetirlo y decirlo mil veces, el dólar está en 6 millones, bueno, son 180 palos el salario mínimo o 1.800 bolívares soberanos, que es lo mismo. Ahora, el dólar lo dispararon a 20 porque se devolvieron locos estos días. Bueno, el salario mínimo son 600 palos, pues, 6 mil. Se va inmediatamente a impactar. Claro, yo diría más que el término es anclado. Anclado. Ahora, el tema. Ese es el anclaje, pues. El tema Yo quería ahondar un poco para después avanzar en lo que ha sido este programa. ¿Cuál es la diferencia entre este programa de gobierno de rescate y propuesto por el presidente Nicolás Maduro con los. De recuperación económica. De recuperación económica con los demás programas que de la Cuarta República, paquete económico. Agenda Venezuela, Agenda Gran Viraje. Venezuela, Gran Viraje. Frente al programa de recuperación y protección del pueblo. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay sectores que lo quieren decir. Eso es un paquete. No hayan que decir. Paquete clavo, María. Hay una canción que se llama Paquete clavo, ¿cómo? María. Pero eso por el paquete. Ahora, ¿qué creo yo? Esa la podemos buscar. La podemos buscar, señor, director. Sí, señor Helio, ¿qué te parece? Al margen de esa digresión humorística, yo diría lo siguiente. Lo central, aquí las medidas del presidente Maduro, el programa de recuperación, lo primero que protege es el salario y las prestaciones sociales de los trabajadores. Contrario al pasado. Claro, ¿por qué? Porque ahora, cada mes, muchachos, muchachas, cada mes, hoy, al que le van a depositar menos, cada mes, que son 5 días, tienen que depositarle 20 palos de prestaciones sociales todos los meses, que se acumulan durante todo el año, durante todos los años, más los intereses acumulados anuales. Échenle pluma, pues. Se revalorizó el valor del trabajo y el único ahorro de la clase trabajadora, que son sus prestaciones. Ese es el corazón de las medidas del presidente Maduro. Ahora te voy a poner el corazón de Teodoro Petkov, ahora aquí. Dios lo proteja, pues. Entiendo que está bastante mayor y bueno. Y el señor Caldera y el señor Carlos Andrés Pérez, los héroes de Nitu Pérez Osuna. No en los héroes de ella. ¿Cuál fue el corazón de ellos? ¿Qué fue lo primero que propusieron? Bueno, se lo exigía el Fondo Monetario Internacional. Cero prestaciones sociales. Le quitaron las prestaciones a los trabajadores, que es su único ahorro. Congelación del salario, no hay aumento para más nadie. Caramba, hay un pelito de diferencia, ¿no? Entre Maduro y Caldera y Carlos Andrés, ¿no? Hay un poquito de diferencia entre nuestros camaradas del Tarek y los ministros y el señor Teodoro Petkov y Miguel Paquetico Rodríguez. El centro aquí es el trabajador, el pueblo y su único capital, que es su trabajo, protegerlo.
petrolizar el trabajo. Y sube el petróleo y sube el valor del trabajo. Y si llega a bajar, no importa. Se sube la proporción por petro porque el trabajo no puede tener regresión en él, según la ley. Entonces, es el centro del corazón. Ah, bueno, tenemos otra cantidad de diferencias, pero yo me voy a quedar con esa que creo que es el alma central de lo que se busca con este programa. Ahora, tocando el tema laboral y el valorar el trabajo, la mano trabajadora de los venezolanos. Ahora, ¿cómo queda, ya habló de las prestaciones, cómo queda ticket de alimentación, que además es un beneficio? Por ahí viene una sorpresa. Ya el presidente Maduro va a anunciar, porque los 1.800 bolívares soberanos es solamente el salario básico, pero pegadito ahí vienen los 600 bolívares soberanos del bono de transición y recuperación económica. ¿Para quién? Para los 10 millones de personas que tenemos carnet de la patria y alguna vez hemos recibido algún bono. Es decir, prácticamente titirimundachi, o como dicen Raquel y todo aquel. Ajá. De manera que no quede duda, incluyendo uno que otro escuálido que también lo queremos. Así ustedes no lo quieran reconocer, yo sé que ustedes están felices y no quieren marchar porque su salario subió. Así les guste mucho Ramos Ayú, Ledesma o Borges. Vamos a hablar claro, pues. Ahora, el problema es un problemita de ellos. Ahora bien, volviendo al punto, 1.800 más 600, 2.400. Ahora, pero esto no se queda aquí, todavía falta otros elementos. El cestatique, lo que conocemos como cestatique, que es el bono alimentario. Bueno, es una cartica que está por aquí, poco a poco, ¿no? Porque ellos van soltando sus cartas, el presidente también. Ellos al favor de Dólar Today y especulación la derecha, y el presidente a favor de los trabajadores. Ahora, este bono de reconversión monetaria que fue el que anunció el presidente, ¿va a ser un bono permanente o será un bono? Durante dos años, todos los meses. Hasta que el salario llegue a un petro, a dos petros, a tres petros, es decir, a 150, a $200, que aquí lo dijimos. $200 es lo ideal, y vamos a los aeropuertos y puertos a recibir a los jóvenes que se fueron de la patria no buscando educación, no buscando una vivienda, no buscando un sistema de salud que los pudiera proteger. Se fueron de la patria sabiendo que los otros países neoliberales no iban a conseguir eso, pero se fueron a buscar un refugio cambiario para su trabajo. Esos jóvenes, hoy, algunos de ellos, por cierto, muy vilipendiados por algunos grupos panameños, colombianos. Yo le voy a decir a esos colombianos, a esos panameños, a esos peruanos, aquí con todo cariño. Ustedes saben que los venezolanos somos chéveres, ¿verdad? Y en los 60, 70, 80, 90 fuimos chéveres. Y con Chávez en el 2000, más chéveres. Casas, estudios, etcétera. No maltraten a los venezolanos que todavía están por sus países. ¿Y saben por qué se lo digo? No como una amenaza, ¿no? Se lo digo aquí de mi alma. Ni siquiera me gusta que maltraten a los escuálidos, porque en todo caso lo que tenemos derecho a debatir con los escuálidos somos nosotros aquí, y son nuestros escuálidos, pues. También son venezolanos, no los maltraten, son venezolanos. No maltraten a esos jóvenes, ni siquiera porque sean chavistas o ni siquiera porque sean escuálidos. No merecen el maltrato de nadie, mucho menos por lo grande que hemos sido los venezolanos en recibir aquí a casi 10 millones de inmigrantes. Recuerden siempre esto, la riqueza está en Venezuela. Los 294 mil millones de barriles de petróleo están en Venezuela. La segunda reserva de gas del mundo está en Venezuela. La segunda reserva de oro del mundo está en Venezuela. El coltán está en Venezuela. Las tierras prodigiosas para producir está en Venezuela. Que una guerra económica nos hizo vivir nuestro periodo especial durante cinco años, sí. Pero la riqueza está aquí. Y la mayor grandeza es su gente. Y me indigna que maltraten a nuestros muchachos. Nos indigna. Pero como dijo bien, creo que fue Pérez Bonalde, ¿no? Vuelta a la patria. Vuelta a la patria. Empieza el gran retorno. Empieza, se recordarán de mí, incluso escuálidos que les gusta la democracia, no los que les gusta quemar y guarimbiar, no. La democracia, que son la mayoría, a ustedes también los queremos. También nos molesta cuando los maltratan a nivel de cualquier otro país, y también los estamos esperando aquí para seguir construyendo patria. Ahora, constituyente, precisamente toda esta medida se han dado basado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 337, que establece el Estado decepción económica. Eso es correcto. Y en ese marco el presidente ha venido dictando las diferentes leyes e implantando pues este modelo económico que es a favor de la mayoría del pueblo venezolano. ¿Cómo proteger todos estos aumentos, todas estas políticas que se han dado, y que no vengan sectores opuestos a la revolución a tratar de confiscar esos derechos que se han conquistado? Estamos en vida. Además, y que no pase lo que venía ocurriendo. Claro. Primer punto. Ajá. Quieren subir el dólar para justificar, para seguir devaluando con la macabra
Fórmula Dólar Today, Cúcuta, Miami, etcétera, sube el salario. Sube el dólar a 10 mil, sube el salario a 300 mil. Sube el dólar a 20 mil, sube el salario a 600 mil. Lo primero que se va a proteger es el pueblo. Entonces, por esa vía no lo van a lograr. Y protegemos al pueblo. Segundo, no subir el dólar, porque les va a subir el salario. Entonces, no subamos el dólar porque nos va a subir el salario. Vamos a subir los precios de los productos. Abrimos la importación de ese producto, que tiene un precio tope, como el caso de la carne, que vale $2 en el mercado internacional. Así todavía Mendoza, Julio Borges, Ramos Ayud, Fede Cámara, se esté frotando las manos para decir, creyendo que van a poner la carne en $60 para que la gente vuelva a comprar medio kilo de carne con el salario, como lo estábamos viviendo hasta hace una semana. Eso no va a pasar, porque en el mercado internacional cuesta $2, señores, les informo. Ellos saben lo que le estamos diciendo. Entonces esto le va a dar una protección, es como una especie de homeostasis, de autopreservación de las medidas, porque están ancladas unas con otras para beneficiar al pueblo y al trabajador. Eso es importantísimo. ¿Tú te imaginas cuánto van a ganar estos muchachos de aguinaldo ahora en diciembre? ¿Ah? En diciembre, ¿qué cuánto ganaban? Bueno, no alcanzaba para comprar ni un pan de zapato, chico. Ah, bueno, ahora estos muchachos que tienen un buen contrato colectivo, no voy a decir cuánto, pero ganan unos cuantos meses, un poquito más que nosotros. Bueno, multiplíquenlo por 1.800 y yo creo que ninguno va a estar por debajo de 1.200, 1.300 millones de hoy. Es plata. De ayer. Bueno, de ayer. De ayer. Que vienen siendo a partir de hoy 13.000, 14.000 bolívares soberanos. Eso es plata. Ah, bueno, que ellos van a tratar de aumentar. Bueno, ahí viene la batalla. Mira, yo cuando digo, y saqué la cuenta de los aguinaldos, hasta los míos, dije, prendan la luz que es diciembre. Prendan la luz que es diciembre. A uno lo que le provoca de una vez. Comenzó a bailar de una vez. Es ir a defender de una vez el precio de la harina y la vez para tener la buena yaca. No hay una cosa mejor que una buena yaca venezolana. Claro. ¿Ah? Fíjate cómo andan esos peruanos que han probado las yacas venezolanas. Mire, por acá tengo unos mensajes a través de las redes. Y bueno, hay preocupación más que todo en el tema de los precios. Por acá voy a leer algunos de los mensajes. Jesús Roa nos escribe, dice, primera vez que se llama un paro por aumento de salario. Ya lo comentábamos, bueno, Adrián Silva, con la reconversión devolvemos la dignidad al pueblo, pero ¿qué va a pasar con las instituciones que supervisan? Hasta el momento no han podido y el pueblo a la calle a denunciar, pero seguimos dependiendo de una institucionalidad. Eso hay que responderlo de una vez y además que me siento aludido. Como ustedes saben, yo fui... tuve de superintendente de precios y además logramos hacer una fórmula extraordinaria Pueblo Sunde. No sé si ustedes se acuerdan de los inspectores populares. Por aquí hablando. Los cuales teníamos aproximadamente 20.000 en todo el país y de los cuales por lo menos 10.000 se activaban todos los días. Y tú los veías en todas partes, hermano, porque no es que se vaya el fiscal solo de la Sunde. La burocracia sola no resuelve el problema. Metámonos eso en la mente. O sea, quiero decirlo aquí con todo respeto. Me tocó decirlo de la Sunde, lo puede decir de cualquier otro ministerio. La burocracia sola no resuelve el problema. Un fiscal solo no resuelve el problema. ¿Por qué? Pues se puede cuadrar, ¿vale? Hablemos claro, pues. Ah, pero si va con 10 inspectores populares, ¿cuántas empanadas tiene que dar el tipo para cuadrarla? Pero además que esos inspectores populares le preocupa su salario, le preocupa su familia porque son pueblo, porque son VC, porque son CLAP. Entonces, fortalecer. Hay que meterle más pueblo, ¿vale? A las instituciones. Y la Sunde, muy particularmente, el camarada y hermano William Contreras y los muchachos que ahí están. Vámonos a la calle con el pueblo. Vámonos a la calle con el pueblo. Antes era muy difícil fiscalizar porque no tenía precio estable el bolívar. A partir de hoy es muy sencillo. La factura del viernes más los gastos administrativos y hasta un tope del 30 y los 25 que se van a publicar. Así de sencillo. Así de sencillo. Y si le metemos pueblo, tenemos éxito. La aplicación de las leyes, por ejemplo, nos dicen de Naguanagua, Portuguesa, Lara, la especulación con la carne y otros insumos alimenticios, los están aumentando como les vienen. Claro, lo que te comenté yo de estas 72 horas, viernes, sábado y domingo, ¿qué? Modo locura, modo hora loca. Oye, están cayendo cuenta que el cambur verde mancha, ¿ok? Entonces, y que la batata hincha, que dicen por allá por Valle del Tuy. Entonces, ajá, pendiente. Todo el mundo pendiente y yo tengo que decirlo. Tengo que decir esto, porque en verdad me sale aquí de mi alma chavista. Siempre el derecho a la insurrección existe. Existe el derecho a la sublevación. Eso no está escrito en ninguna constitución. Usted tiene derecho a sublevarse. No, la constitución no lo escribe. Pero los pueblos se sublevan igual. De manera que consuetudinariamente existe el derecho a la sublevación. O sea, así como existe el derecho a la sublevación, todo derecho tiene un deber. Derecho a la sublevación, deber a tener los corajes después para afrontar las consecuencias. Julio Borges y su combo decidieron matar al presidente. Triste. Un hombre bueno, además de un gran presidente. Pero sobre todo un hombre bueno. Y yo creo que está quedando muy patente eso en su pensamiento económico chavista. Bueno,
tuvieron el derecho a sublevarse contra la ley. Bueno, ahora tengan los corajes para asumir el deber a las responsabilidades. ¿Por qué digo esto? Porque el comerciante que decida hoy sublevarse, puede haberlo, vamos a hablar claro. Porque a veces nos da temor y nos ponemos como con plurito. No, no, no. De frente al cuchillo que para adelante, para allá y para atrás espantan. Mucho bicho feo viejo allá. Dinosaurio de la Cuarta República. Comerciante que decida sublevarse fuera de la Constitución, lo está haciendo consuetudinariamente. Eso es un derecho casi que ancestral de los natural, pueblos. Natural. Hágalo, pero después tiene el deber de tener los corajes de asumir la ley. ¿Y la ley cuál? La ley con el pueblo. La ley con justicia social. Porque el presidente lo que hizo con estas medidas fue justicia, más allá de la igualdad, lo que hizo fue justicia social, volverle a dar valor. ¿Sabe qué me dijo los muchachos que trabajan conmigo al otro día? ¿Qué opina usted de las medidas? El pueblo es muy sabio. Y uno de los muchachos me dijo que anda por aquí, Leopoldo Navarro, allá está, ¿verdad? Un poquito catire. Me dijo Leopoldo, ¿sabe qué, jefe? Siento por fin otra vez que mi trabajo vale, ¿verdad? Siento, se revaloriza de hace mucho tiempo, caramba, que mi trabajo, ahora siento que mi trabajo vale. Entonces eso tú le sumas, tus prestaciones valen, tus aguinaldos valen, tu familia vale, tus hijos valen, tu papá tiene derecho a comer, tu mamá también, tus hijos también, no solamente María Corina y Lorenzo. ¿Ah? Constituyente, y el tiempo vale. Porque el tiempo vale. Ya, no, tenemos que pedir, pero acá tengo unos. ¿Qué vale más, el tiempo o el dinero? O sea, que es una pregunta. ¿Qué vale más, el tiempo o el dinero? El tiempo, porque yo... con tiempo hago dinero, pero con dinero no hago tiempo. Es así. Miren, por acá le envían saludos. Mira, le envían saludos, pero y voy a leer este mensaje y con esto pues da un mensaje final el invitado. ¿Ya se acabó el tiempo? Sí, Ivonne Fuenmayor le envía saludos de Maracaibo. No sé si la conoce, pero por claro, acá está muy contenta. Y ese apellido Fuenmayor. Tú sabes que yo soy maracucho de nacimiento, sí. Falconiano de corazón y vida. Bueno, y por acá le escribe también Bombón Belli. Dice, excelente el programa de hoy. Saludos al constituyente Andrés Eloy. Buenísimo. Esto es como para pasarlo muchas veces. Dice... Ay, y acá Emerick Urbaneja también nos escribe y dice, hay comerciantes en el estado Monagas que no le quitaron los 5 ceros, sino solo 3 ceros a la moneda. Él dice, basta ya, esto no amerita una sanción, esto hay que meterlos presos. De una vez pues, zunde para allá, directo. Hay que hablar con... directo, con el alcalde respectivo, porque acuérdense que no solamente la zunde. Ajá. Los alcaldes tienen la patente de industria y comercio. Y saben cuáles son los comercios que están en su municipio y también están obligados a hacer cumplir. Vamos pues. A la marcha aquí en Caracas, pero también en Monaga, también en Santa Elena de Guairén, también en Guadualito, en San Fernando de Apure, a defender esto en la calle, junto al pueblo. El trabajo del pueblo vale y lo defendemos en la calle. Mira, acá tengo otra pregunta y yo, bueno, asumo la responsabilidad de esta pregunta porque la señora Emilia ha escrito en varias oportunidades, me dice, por favor, lee mi tweet. Y es que dice que ya están cobrando, cambiando dinero en efectivo, el nuevo cono monetario, hasta por un 700%, que deben meterle la lupa a ese caso. ¿Eso por qué? Mira, ¿por qué cambian el efectivo? Primero porque las piezas tenían muy poco valor, hoy día la pieza vale más. Cada pieza vale más, no es que el cono monetario vale más. Cada pieza vale más, lo digo de otra forma. Con menos piezas compra más cosas, para que lo entendamos con más tranquilidad todo. Pero en segunda instancia, ¿por qué? ¿Cuál era el vehículo que desplazaba eso hasta la frontera y pagarlo en un 500%? ¿Cuál era el vehículo que iba y venía? La gasolina. Claro. La gasolina, que no hemos hablado hoy aquí de la gasolina. Pero la gasolina se va a precios internacionales y el carnet de la patria. ¿Qué implica eso? Tu cédula, tu código QR y la placa de tu carro va a estar amarrada a ver cómo cada quien consume. Ya los malandros andan buscando cómo romper el cerco y buscar bachaqueros que se atrevan. No vayan a caer en la trampita, porque esa big data va a ver la variación de los consumos que vamos a proteger. Lo demás se vende. ¿Tú sabes cuántos barriles diarios consumimos nosotros en gasolina? 500.000 barriles diarios en gasolina. ¿Tú sabes cuánto significa eso al año en materia de ingresos petroleros? 18.000 millones de dólares. ¿Ah? Bueno. Lo detenemos ahí. Este programa tiene como segunda parte. Seguro. Sí. Termino con esto. Impuestos. Vamos a discutirlo a las 2, 3 de la tarde. Bueno, así que el pueblo es. Lo sepa. El IVA no sube para el pueblo. Mosca, no caigan en las trampitas. El IVA nada más sube para los consumos suntuosos. El que compra un Mercedes-Benz, el que compra una gargantilla, el que compra un reloj caro. ¿Ok? No para el pueblo. Sigue sin ningún impuesto a la comida y la medicina. Se le sube a los ricos. Pero también se le sube a los ricos, y además rico, el impuesto sobre la renta, que ahora van a tener que pagarlo mensual. Porque esperaban que se les devaluara a final de año para no pagar nada. Era otra trampita. Ahora lo van a tener que abonar mensual y con eso sacamos liquidez y le quitamos presión al dólar. Y por último, tenemos también el impuesto a las transacciones bancarias, por supuesto, no salariales, no al pueblo trabajador, sino a las empresas. Mientras Maduro hace eso, ¿usted sabe que anunció Iván Duque en Colombia? Ajá. Que se va a reducir, escúchenme, se va a reducir los impuestos a los empresarios y se le va a duplicar, a aumentar los impuestos a los trabajadores.
en Colombia. Anoten. Sí, nos vamos con el constituyente. Pase, hasta Junior. Mañana. Pase, Junior. Buen día, Venezuela. Buen día, va a llegar el invitado.